Ya pasaron dos capítulos, querido Ángelo, de esta miniserie Unidos para Adorar. El casting, demasiado talento lo que hemos vivido en estos dos capítulos. Hemos visto diferentes adoradores, un sinnúmero de géneros musicales. Hemos visto diferentes devoluciones del jurado. Algunos les encantó, con otros estuvieron un poquito más exigentes. Pero lo que no podemos es negar es que la hemos pasado muy bien. Exactamente. Nosotros aquí bailábamos las coreografías. Ángelo, no sé a cuál banda ya va a entrar, pero él va a entrar a algunas. La estamos pasando muy bien, pero faltan algunos adoradores. Ya comenzamos este tercer y último capítulo de la miniserie. Nosotros somos Ángelo Montoya. Geraldine Domínguez. Y esto es Unidos para Adorar. El casting. Un soldado a casa regresó. Niño enfermo se curó. Hoy no hay trabajo en el bosque por la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Aleluya. Hambriento que tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que ya no habrá miseria. Primeramente, que tu pinta no está primero al orden de tu tema. Cuando, disculpe, ¿cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama el señor? Rafael. El valiente, no, el líder. El líder. El líder. Cuando dijo el líder, yo anoté a urbano y pista. Y pista. Seguro es urbano y es pista. Pero lo caché por los dientes. Eso iba a decir yo, cuando le vi los dientes. Ahí está. Hermano, la verdad que me hiciste emocionar. Me hiciste emocionar, hermano. Un aplauso. Gracias. O sea, sos el único en Bolivia que puede hacer esto. Entonces, te vistas, así te vistas de Teletubby. Tu voz es única. Es tan lindo escucharte. Es tan lindo cómo interpretas esta canción. Tu aleluya, hermano, es tan impresionante. Acéptalo en tu vida, recibe de su amor, recibe de su amor. Él te puede restaurar, solo tienes que confiar. Acéptalo en tu vida, recibe de su amor, recibe de su amor. Él te puede restaurar, solo acéptalo en tu corazón. Acéptalo y no tengas miedo al cambio, confía en su amor que cure todo un pecado. Él quiere que vivas diferente, coronarte de favores y darte un nuevo nombre. Deja la tristeza y todo lo que te ataba, comienza este camino que es su palabra. Esta decisión es solo pa' valiente. Decídete y dale, mira pa'l frente. Un consejo para que puedan mejorar su armonía de ustedes cuando están cantando los tres juntos. Cántenla mucho la canción sin acompañamiento. Se dan el acorde, la tonalidad en que van a cantar y empiezan sus respectivos voces. Porque había mucha desafinación entre ustedes, demasiada. Entonces, la mejor manera de poder cerciorarse de que la melodía está bien aprendida y poder escuchar al otro, porque eso es algo muy importante cuando cantamos a voces, de que aparte de saber lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que escuchar qué es lo que está haciendo el compañero, ¿no? Entonces, mi consejo es que puedan practicar mucho toda la parte que son a voces
sin la pista o sin grupo, solamente ustedes dándole la tonalidad. Yo creo que el jurado fue correcto, sobre todo me gustó, sobre todo porque cada uno tiene diferentes perspectivas, creo yo, y sobre todo quisimos resaltar más el evangelio, la canción, aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Y espero que, yo sé en mi corazón que fue transmitido para ellos también. Mi vida eres tú, mi esperanza eres tú, mi mejor amigo. Espectacular, me gustó mucho, me gusta cómo cantás. Me molestó un tanto por ahí la banda, un tanto la banda me molestó. La sentí un tanto estridente cuando a la hora de atacarla. No se te escuchaba el coro, creo que era muy importante que ella se pueda escuchar ahí para reforzarte. Me gustó, excelente. Creo que tenés que seguir trabajando en el proyecto, es un buen proyecto, y a ensayar con la banda. Dios te bendiga. La verdad que una bendición, y a la vez estaba un poco muy nervioso. A veces podemos tener trayectorias o podemos estar, pero los nervios siempre están ahí. Pero la verdad que toda la razón, la devolución, y bueno, bendecido. Siempre de tu gracia, serás camino, luz, mi guía y dirección, porque tu espíritu me guía cada día, va transformando toda mi vida con su amor. Vivo simplemente por tu gracia. Tiene una muy buena voz, creo yo, solamente que tiene que dejar de empujar un poco, tiene que dejar liberar la voz un poco más y confiar en el diafragma, porque la siento toda la voz aquí en la garganta, ¿no? Solamente para aclarar, ha sido una semana muy dura, la voz la tengo totalmente apagada, pero en el nombre de Jesús he subido a este escenario para dar lo mejor, y como siempre digo, yo canto para el Señor de corazón, y pues estoy aquí. Y voy a tomar muy en cuenta lo que me dice. Amén, amén. Entonces, es muy importante que cuando uno está mal de la garganta, peor aún, aleje todo acá. Amén. Porque eso hace más difícil la situación, ¿no? Entonces, eso sería solamente. Gracias. Después de haber visto tan lindas presentaciones, mucha juventud comprometida con el propósito que Dios tiene para cada una de las vidas, la verdad que es algo muy hermoso. Yo hace mucho tiempo lo he estado siguiendo, y cada versión que se está viendo cada año es mucho mejor, mucha gente que se está preparando, y creo que son los propósitos de Dios que se están cumpliendo, ¿no? Y hay que engancharnos y seguir sacando canciones, difundiéndolas y hacer que esto crezca, porque de eso se trata. Oh, 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 más que vencedor. Una vez
Me gustó que es un ritmo urbano y lo hicieron en vivo, porque y no trajeron pista. Me encanta eso. Sí. Me encanta eso. Muy bien, chicos, me encantó. Fue todo muy parejito, o sea, lindo, ¿no? No puedo decir otra cosa más que muy bonito, de verdad. Muchas gracias por esta canción. Amén, muchas gracias. Muchas gracias por esta canción. Es una gran oportunidad para poder llegar con un mensaje de bendición a todos, porque hay muchas personas de aquí de Santa Cruz, muchos hermanos que componen, quizás la tenían guardada las letras, pero eso tiene que salir y fluir para llegar un mensaje a la juventud. Queremos tomar unos minutos para agradecer a nuestro jurado. Y nosotros, a nombre de Casa de Oración, queremos hacerles entrega a cada uno. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo. Que Dios los bendiga muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Es un honor, de verdad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias por habernos invitado. Gracias, gracias por la honra y es un privilegio para nosotros estar aquí. Calificar, yo no puedo calificar esto. Pri, te conozco hace bastante y creo que he vivido muchos de tus procesos con el Señor y ha sido muy lindo. Es muy lindo tenerte como amiga. O sea, lo bueno es que cantas tan bien que por más que seas mi amiga, todo el mundo va a saber que. Que sos demasiado buena y no influye en nuestra amistad. Lo que quiero resaltar esta noche es que cada nota que das y cada nota que sale de tu boca está cargado de emoción y eso es algo muy difícil de lograr, te diré. Muchas felicidades, como siempre te he hecho. No te podemos calificar, pues ya te han dicho lo que tenían que decirte, pero quiero resaltar el buen trabajo con tu banda. Yo estoy viendo aquí un poco la parte de las bandas, cómo interactúan con ustedes y realmente excelente, muy bueno, porque todo sonó como tenía que sonar y nada tapó a nadie que tenía que tapar. O sea, que Dios los bendiga, sigan haciendo lo que están haciendo, que da gusto escucharlo como lo hacen. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hemos estado preparando hace aproximadamente un mes, es un proyecto nuevo que estamos tratando de unir. Y bueno, esperamos que sea realmente para bendición de la iglesia, que sea para honra y gloria del Señor y para levantar su nombre en alto. Oh,
qué alegría verte aquí, Selva. Que Dios te bendiga. Ya hemos hablado contigo antes. Qué hermosa letra, la verdad. Letras que llegan al corazón y yo sé que salen de directamente del corazón de Dios. Así que te felicito. Muy hermoso coro. La banda, ni qué decir. Que Dios te bendiga. Y adelante. Una cosita que me gustó mucho y que yo me gusta escuchar en un cantante es que tenga matices, que frasee una melodía. Eso es muy importante y eso está muy bien logrado. Felicidades. Tienes una voz muy linda, pero lo que más me gustó de vos en tu presentación es que trabajaste la frase muy bien. Eso se llama frasear, porque si todos lo cantamos en un nivel, nos puede llegar a aburrir, pero no fue para nada así. Y felicidades al coro, estuvieron muy bien afinadas y muy, muy, muy buen trabajo, chicas. Felicidades. Muy emocionados, Ángelo, porque ya llegamos al final de la miniserie Unidos para Adorar, el casting. Lo disfruté muchísimo, disfruté también poder presentar con vos estos tres capítulos. Tuvimos de todos los géneros musicales, había rap, había reggae, había rock. ¿Te acuerdas de ese grupo que nos impresionó? Yeah, todavía me acuerdo, pero no lo voy a hacer porque por ahí le quito la pega y ya no pueden volver. Nos hicieron bailar, nos hicieron rockear, nos enamoraron. Nosotros somos Geraldine Domínguez y Ángelo Montoya. Y esto es Unidos para Adorar, el casting.